Saludos, casamitos. A lo largo del tiempo y en muchos lugares suelen haber una cantidad increíble de historias y relatos surgidas de los cementerios. Del mismo modo, hay una cantidad increíble de relatos sobre fantasmas. Incluso, muchas de estas historias son relatadas por personas que conocemos, personas con las cuales tenemos un vínculo y no tienen necesidad alguna de mentirnos, sino que lo que están contando realmente creen que pasó, y de eso se trata esta historia, compartida con nosotros por nuestra casamitos Laura. Hay muchas historias que giran en torno a los cementerios, quizá porque implican un enfrentamiento a lo desconocido. ¿Qué hay detrás de esos espacios en donde se llega a la última morada? ¿En donde el cuerpo físico se despide del mundo terrenal para convertirse en parte de la naturaleza misma y ser parte de un ciclo? ¿O quizá solo se transforma, pasar a otra etapa según sea la creencia, o a otro plano si es que lo hay? Asimismo, todas las dudas que a partir de esa creencia se genera nos pueden llevar a una infinidad de conclusiones. ¿Qué hay después de la muerte? ¿A dónde se va el espíritu o el alma? Bastantes conjeturas respecto a las historias de hechos sobrenaturales ocurridos en los cementerios, o incluso sus alrededores, nos brindan una herramienta sobre las posibles respuestas a esta interrogante. En particular, y el día de hoy, les comentaré sobre el cementerio de mi comunidad. Este está ubicado sobre dos avenidas y la zona está completamente poblada, por lo que hay muchísimas anécdotas compartidas por los vecinos de este camposanto. Algunos de los vecinos dicen que escuchan chillidos como si alguien se quejara, llantos de niños. Incluso han escuchado oír hablar por micrófono al vigilante diciendo a los niños que dejen de estar correteando en las tumbas de madrugada. Y con el panteón cerrado, esta historia está estrechamente relacionada con algo que le ocurrió a mis abuelitos. Ellos fueron a visitar a mi tía, que precisamente tiene su casa casi enfrente de una de las puertas del cementerio. Ya era muy de noche y cuando estaban por llegar a la casa, vieron a lo lejos que venía lentamente un niño en bicicleta. Se preguntaban, ¿cómo es posible que un niño tan pequeño pudiera andar estas horas en la calle en bicicleta? Y además en sentido contrario de los vehículos. Cuanto más se aproximaban a él, se dieron cuenta que en realidad no era un niño común en bicicleta, sino que era el fantasma de un niño que venía muy rápido, como flotando, y no se le veían los pies. Sin embargo, el niño jamás llegó a donde se encontraban mis abuelitos, porque justo al llegar a la puerta del cementerio, el niño la cruzó e inexplicablemente se perdió en su interior. Y este es solo un ejemplo de muchísimas historias de niños fantasmas que aparecen en panteones. Y como dije en un inicio, una historia contada por alguien que no tiene necesidad de mentir, y que además fue real para ellos esta aparición. Por favor, deja en los comentarios tu opinión al respecto, y si conoces alguna otra historia sobre niños en panteones. Finalmente, te agradezco muchísimo que hayas visto el video. Por favor, suscríbete, dale like y comparte. Créeme que me ayudarás mucho. Hasta la próxima.